Esto no solo significa que cerramos un capítulo importante, sino que también nos preparamos para asumir una responsabilidad mayor, cuidar y mejorar la vida de los demás. Recordemos cómo llegamos aquí, con esperanzas, miedos y la emoción de lo que vendría. Ahora, al mirar hacia atrás, vemos cómo cada lección, cada fracaso y cada éxito nos ha preparado para enfrentar lo que el futuro nos depara. Hoy celebramos la suma de esas experiencias y nos proyectamos hacia lo que seremos. A lo largo de nuestra formación, hemos aprendido que ser profesionales de la salud es mucho más que dominar conceptos teóricos o perfeccionar habilidades técnicas. Es comprender la fragilidad y la fortaleza del ser humano. Es saber que detrás de cada paciente hay una persona, una historia, una vida que merece ser escuchada y tratada con empatía y respeto. Nuestro conocimiento inició desde nuestras clases en las aulas. Ese conocimiento lo llevamos a la hora de realizar nuestro servicio en hospitales o ambulancias, donde la teoría se transformó en práctica y donde comprendimos el verdadero peso de nuestra futura labor. Llevamos en nuestras manos la capacidad de mejorar vidas, y ese es un privilegio que debemos honrar cada día. En nombre de todos los graduados, quiero agradecer a aquellos que nos han acompañado en este viaje. Este logro no solo es nuestro, sino de todos los que han creído en nosotros y nos han apoyado incondicionalmente. Agradecer a nuestros profesores que nos guiaron y nos inspiraron a ser mejores cada día. Agradecer a nuestras familias que nos apoyaron en cada paso del camino. Y agradecer a nuestros amigos que estuvieron con nosotros en los momentos difíciles y en los momentos felices. Sigamos adelante con valentía, con pasión y con la certeza de que nuestra labor es esencial para construir un mundo más saludable y humano. Felicidades, graduados. Hoy celebramos el fin de una etapa, pero más importante aún, celebramos el comienzo de una vida dedicada a servir. Gracias. En este proceso de enseñanza, mi respeto y admiración para cada uno de ustedes, que se quedó hasta el final. Felicitaciones a todos los presentes y que sepan que esto no es el final, sino más bien el comienzo. Y ahora, como profesionales, les extiendo la invitación a seguir preparando día a día. Y sepan que cuentan conmigo para apoyarlos y seguir impulsando lo a seguir. Estoy convencida que cada uno cuenta con la capacidad de sobresalir. No se rindan. Muchas felicidades. Directivos, profesores, padres de familia, amigos y compañeros. Es para mí un verdadero placer dar el discurso de graduación en nombre de los compañeros y amigos graduados hoy presentes. Al aceptar este rol, reviví la misma emoción que sentí en mi primer servicio, cuando la adrenalina me recorría por las venas y el sonido de la sirena resonaba fuerte en mi corazón. Un sentimiento que me recuerda la importancia de mi labor y el impacto que puedo tener en la vida de los demás. La formación en el aula ha llegado a su fin, pero el verdadero aprendizaje apenas comienza. Estamos listos para enfrentar el desafío más importante: salvar vidas, cuidar a los heridos, proteger a los necesitados. Cada llamado es una oportunidad única para hacer la diferencia, para dejar una huella positiva en la vida de las personas. Estamos preparados para responder a ese llamado y hacer que cada día cuente. Hoy nos reunimos para compartir la satisfacción de dar por finalizada una etapa, para muchos el fin de su formación académica, pero no del camino del aprendizaje. Muchos son los momentos que recordaremos con especial cariño, así como los momentos más complicados que nos sirvieron para aprender y continuar. Agradezco profundamente a los profesores e instructores, quienes con dedicación y paciencia nos brindaron las habilidades y el conocimiento necesario para convertirnos en excelentes paramédicos. Su compromiso con nuestra formación ha sido fundamental para nuestro éxito y ha sembrado en nosotros la convicción de que el conocimiento es poder y que la educación es la llave que nos abre puertas, que nos abre las puertas de la libertad. Gracias por guiarnos en este camino. A nuestros padres, con su amor incondicional y su apoyo constante, los cuales con sacrificio y dedicación nos brindaron la oportunidad de transformar nuestra realidad y nos enseñaron que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar nuestro mundo. Aquellos que trabajaron incansablemente para darnos una vida mejor. Gracias por su esfuerzo y dedicación. Me enorgullece saber que estamos reunidos el día de hoy por la culminación de nuestros proyectos y metas.
Es para mí un honor brindar estas poquitas pero sinceras palabras, sobre todo a mi generación 20 de podología. Compañeros y amigos, ¿cuántas cosas dejamos de conseguir o dejamos pasar por el simple hecho de no dar el primer paso? ¿En cuántas ocasiones hemos dicho, me gustaría haber hecho o siempre quise hacer esto? Bueno, pues, el primer paso a veces asusta, pero es necesario para conseguir metas. Es necesario tomar acción y dar ese primer paso. Y nosotros ya lo dimos. Con ustedes comprendí que nunca es tarde para iniciar un proyecto, al contrario, todo apenas comienza y prospera. Siempre será la edad perfecta y el momento justo. No fue fácil y por eso quiero felicitarlos por ser resilientes. Que nunca nadie apague su brillo ni su manera de seguir creciendo. De igual manera, mi más sincero agradecimiento a nuestras familias por ser nuestro mayor apoyo durante este proceso. Su confianza en nosotros y su presencia constante han sido un gran impulso para alcanzar esta meta académica. Y por último, gracias a este centro universitario, DIPA, por cultivar en nosotros la raíz del conocimiento y abrir camino para seguir explorando. Gracias a todos. Buen día. Distinguidos invitados, alumnos, padres de familia, amigos, hermanos de todos estos graduados. Tengo una emoción muy grande ahorita. Es un compromiso enorme que yo tengo de poner en estos muchachos esa semilla de crecimiento. Pero hoy me voy contento también porque sé que ellos van a hacer justamente lo que se les dijo y más todavía. El ser bombero no es limitante para nada. Queridos compañeros, estimados maestros, familiares y distinguidos invitados. Hoy, al encontrarnos en esta ceremonia tan especial, no puedo sino sentir una profunda gratitud. Agradezco en primer lugar a nuestra escuela, que ha sido el pilar fundamental en nuestra formación. Durante estos 19 meses, nos brindó no solo conocimiento, sino también el sentido de responsabilidad y compromiso que requerimos para enfrentar los desafíos que vienen. A nuestras familias, gracias por estar siempre a nuestro lado, por apoyarnos incondicionalmente en cada paso del camino. Sin su amor, comprensión y sacrificio, no habríamos llegado hasta aquí. Ustedes son la base sobre la cual hemos construido nuestros sueños y para la mayoría de nosotros, desde que éramos niños. Agradezco también a nuestros maestros e instructores, quienes con paciencia y dedicación nos guiaron, nos exigieron y nos moldearon para ser los mejores profesionales que podemos ser. Nos han enseñado no solo a ser bomberos, sino a ser personas íntegras, comprometidas con nuestra comunidad y con nosotros mismos. A las dependencias oficiales que nos abrieron sus puertas, les agradecemos por permitirnos vivir la realidad de lo que significa ser realmente un bombero. Gracias a ustedes, pudimos aplicar nuestros conocimientos en situaciones reales, entendiendo la verdadera magnitud de nuestra labor. No puedo dejar de agradecer a cada uno de quienes formamos la generación 12 de bomberos. Han sido meses de dedicación y sacrificio, pero también de amistad, risas, aventuras y siempre de apoyo mutuo. Juntos enfrentamos las adversidades y juntos celebramos los logros. El valor demostrado por cada uno de ustedes ha sido una gran inspiración para mí. Hoy, al hacer nuestro juramento, sabemos que nos comprometemos no solo para el presente, sino para el resto de nuestros días. Estaremos obligados a responder con valentía y a brindar apoyo incondicional a quien lo necesite, aun cuando eso implique arriesgar nuestra propia integridad. Este compromiso es más que una promesa, es una vocación que nos define y que debe guiarnos siempre. Sabemos que esta es una profesión que en nuestro país no siempre es remunerada acorde a sus actividades, que los salarios pueden ser insuficientes y que en muchas ocasiones se enfrentan carencias en equipos, materiales y unidades. Pero esto no debe detenernos, al contrario, debe salir adelante y enfrentar esas limitaciones con determinación. Más allá del fuego, debemos elegir con sabiduría
buscar un futuro que no se extinga por las dificultades, sino que se expanda con nuevas oportunidades profesionales como bomberos. ¿Qué pones en cada estudiante para convertirlos en los mejores bomberos? Juran solemnemente ante el Ser Supremo y en presencia de las autoridades académicas, sus profesores, compañeros de estudio y familia, que como profesionales del Centro Universitario DIPA, ejercer su profesión con responsabilidad, competencia y dignidad, manteniendo siempre los principios fundamentales del respeto por la vida y los derechos de los seres humanos, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, fe religiosa, posición política o social. Estos jamás deben interferir en la obligación de aliviar su sufrimiento o ayudarlo al bien morir. Cumplir y hacer cumplir con los principios éticos que rigen la investigación a los seres humanos. Actualizarse permanentemente los conocimientos adquiridos e identificar en todo lugar y en todo tiempo en su profesión, desempeñando con honor el rol que les corresponda ante la sociedad. ¿Lo juran? ¿Lo juran? Han jurado por su honor y eso se considera el máximo valor ético como testimonio del compromiso que contraen hoy y para siempre. Si no es así, que la sociedad, su familia y su conciencia se los demanden. Bomberos, que su voluntad, valentía siempre sobreproteja a la población. Enfermeras, que esa luz que hoy reciben siempre los acompañe en todo momento. Paramédicos, que la estrella de la vida que hoy portan y reciben siempre los aguarde en todos los servicios. Fisioterapeutas, que ese rayo y esas manos privilegiadas siempre den el mejor tratamiento. Podólogos, que su mano siempre sea firme y su vista siempre fija para dar un servicio con lealtad. Muchas gracias. La educación es el pasaporte al futuro. Porque el mañana pertenece a las personas que se preparan para el hoy. Hoy es un día lleno de emoción y de orgullo para todos nosotros. Celebramos la graduación de un grupo extraordinario de alumnos de nuestra Academia de Bomberos, Paramédicos, Enfermería, Fisioterapia y Podología. Han recorrido un camino lleno de desafíos, aprendizajes, crecimiento, y hoy culminan esta etapa con éxito. Están listos para enfrentar el mundo con la fuerza y la pasión que los caracteriza. Desde el primer día en la academia, cada uno de ustedes demostraron que no solo buscaban adquirir conocimientos, sino que también deseaban marcar una diferencia real en la vida de las personas. Con cada clase, con cada práctica, se fueron forjando como profesionales comprometidos en el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad. Han demostrado una dedicación incansable, un espíritu de servicio inquebrantable y sobre todo un profundo amor por lo que cada uno de ustedes hace. En ustedes, en cada uno de ustedes, vemos el futuro y un futuro que nos llena de esperanza. Sabemos que están preparados para enfrentar cualquier desafío que se les presente con la valentía de los bomberos, la precisión de los fisioterapeutas, la agilidad de los paramédicos, el cuidado y amor de los enfermeros y enfermeras y la destreza de cada uno de los podólogos. Cada uno de ustedes ha dejado huella imborrable en nuestra institución y estamos seguros de que dejarán una marca aún más profunda en su familia, pero sobre todo en la sociedad. Queridos graduados, sigan adelante con la misma pasión y determinación que nos han traído hasta este momento. El mundo, en verdad el mundo los necesita, y estamos convencidos de que cada uno de ustedes contribuirá hacer de un lugar un espacio mejor. Lleven siempre en sus corazones el orgullo de haber pertenecido a esta casa de estudios
al Centro Universitario DIPA, que más que ser una escuela, somos una gran familia. Y recuerden que nuestra puerta siempre está abierta para ustedes. Felicidades.